¿Cómo hacer que los precios no aumenten? Abriendo los mercados a la competencia. Por ejemplo, yo me reuní con los azucareros y les dije, señores, ustedes están incrementando. Yo me faltaba una semana para tomar posición y aumentaron 14% la libra de azúcar. Entonces, ¿qué hice? Abrí el mercado, abrí el sistema para que viniera azúcar de otro país y vino azúcar de Cuba y entonces no pudieron aumentar un centavo la libra de azúcar en los 4 años. Pero lo mismo pasó con el pollo. Permití que entrara pollo a cero arancel, cemento, fertilizante, harina. O sea, le hizo un frente a los monopolios. Le hice un frente a los monopolios, pero le hice un frente temporal. Ahí está la falla, ahí está lo que no pude hacer, que debería haberlo hecho, porque tenía mayoría en el Congreso. La apertura económica la hice, Juan José, mediante acuerdo gubernativo, que inmediatamente cuando llegó el presidente Berché, los quitó. Yo debería haber aprobado la ley de competencia. Yo debería haber hecho un decreto, propuesto al Congreso un proyecto de ley para que este país tenga un sistema económico abierto a la competencia, para que la gente pueda escoger calidad y precio con toda libertad. Entonces, ¿por qué te digo que a medias? La gente lo vivió, vivió que no subió, todo me lo recuerdan en todo el país, a lo largo y ancho del país, con usted no subieron los alimentos, presidente, pero subieron inmediatamente después que terminó mi gobierno, porque no dejé una política institucionalizada. Lo hice por acuerdo gubernativo, le dieron vuelta a los acuerdos y hoy estamos viendo no solo el abuso de los monopolios en Guatemala, sino su imposición, la imposición de los intereses de los monopolios en la conducción de la política económica del país, Juan José.